Un saludo y bienvenidos a nuestro informativo. La Inmaculada Concepción de la Virgen es la fiesta con la que María sale a nuestro encuentro para acompañarnos en el camino del Adviento. Estamos en el segundo domingo de este tiempo litúrgico y os contamos lo más destacado de nuestra Iglesia diocesana. La próxima fiesta de la Inmaculada puede sugerir diversas reflexiones. Me inclino hoy por hacer una en torno al significado humano de la mujer, recordando el discurso de clausura del Concilio Vaticano II, que tuvo lugar precisamente el 8 de diciembre de 1965. En este momento en el que la humanidad conoce una mutación tan profunda, se decía en ese mensaje final, las mujeres impregnadas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Y añadía estas tres reflexiones que son como tres misiones permanentes, actuales, diciendo que a las mujeres les ha correspondido la guarda del hogar, el amor a las fuentes de la vida y el sentido de la cuna. Reconoce el Concilio la legítima igualdad de la mujer y del hombre. Pero esa misión de guarda de la familia, de guarda del hogar, se la encomienda a la mujer para que vele especialmente por la casa, ofreciendo en cada momento las soluciones más humanas para los momentos más inesperados. El amor a las fuentes de la vida, presente ingratamente ahora en la cultura de la muerte, significa que ellas están presentes, y así lo dice el Concilio, en el misterio de la vida que comienza. Nadie mejor que ella para defender la belleza de la existencia humana, para protegerla con amor y para librarla de tantos ataques despiadados. Y el sentido de la cuna. Allí está la caricia, el cuidado, el amor y la ternura. Es el amor entero que cuida de todos, y especialmente de los más débiles y necesitados. Esto a propósito de la fiesta de la Inmaculada, fiesta entera que disipa tinieblas y enciende amaneceres. Buenas tardes.